Buenos días, mis amores. Tenía mucho que no le grababa un video blog. Ahora voy a hacerme las uñas. Hoy ando, me lavé el pelo y lo tengo amarrado porque está nevando. Empezó la primera nevada de este año 2020 y fue hoy. Y como está nevando, me lavé el pelo. Me lo voy a dejar que se me seque y después se me pasó un poquito el blower. Ando con esta, ya me enseñaré mi outfit. Ando con mis espejuelos, parezco una viejita, con esta sweater, es roja, y esto que tengo aquí es el mouse que no me funciona y lo voy a cambiar, voy a comprar uno nuevo, y vi que están en $100, y ando así con estas leggings y estas tenis, y así ando. Y aquí voy con la nieve. Voy a comprar el mouse de mi computadora y les digo ahora, déjenme subirme la guagua y les cuento. Tengo que echar gasolina, que no tengo. Bueno, tengo, pero un cuarto. Tengo que echarle más. Y lo que les decía era, yo siento estas guaguas raras, se me dañó. De que tengo la goma vacía, entonces ahora como que la sentí media rara y dije, no me digas que ya llegó la última. Ay, Dios mío, yo estoy bien rara, así con el pelo así. Parezco un... ¿Me parezco a la chilindrina? Exactamente, a eso que me parezco. Esto que tengo aquí en la cartera, no me lo he quitado, me lo voy a dejar así porque me voy a bajar ya mismo porque mi cita es a la 1 y son las 12:59. Ya mismo me llama la muchacha. Y lo que le estoy diciendo es que... Le estaba diciendo que tengo que comprar el mouse porque esa computadora mía, la grande, no se usa. Entonces tenía baterías adentro y parece que le dio corrosión, no parece. Yo traté de limpiarlo, las baterías se quedaron ahí por mucho tiempo, le puse baterías nuevas y entonces quiero darle uso cuando me estoy maquillando, cuando estoy haciendo algo. Yo siempre pongo el teléfono para ver casos, para ver cosas que me encantan y ahora pues dije, coño, pero yo tengo una computadora ahí, yo siempre estoy usando el celular, déjame, porque la laptop mía yo casi no la uso cuando estoy haciendo este tipo de cosas porque lógicamente yo no la puedo, no me cabe en la coqueta mientras me estoy maquillando porque está la otra. Por eso siempre pongo el celular enfrente del espejo. Y dije, voy a usar esta computadora un poco más. Le puse batería al teclado, pero el mouse no me quiere funcionar. Aquí lo tengo. Y tengo que contarle otra historia. También tengo que comprar el mío. ¿Saben por qué? Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Me acaba de dar un dolor en la cabeza, que es por el pelo. Es que yo no puedo tener el pelo amarrado. Es una cosa de yo no sé, de los locos. Pero, ay, Dios mío, siento que me están matando. No, 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 espérate. Oh, my God. No puedo. No, oh, Dios mío, no. Miren, ¿ya se me quitó? No, no, no. No puedo tener, yo no puedo bajar el pelo ni unos segundos. Mi cabeza aguanta. Esto está de. Voy a tener que dejar el pelo así. Yo no quería que se me secara suelto, sino que se me secara amarradito porque está muy húmedo. Está como está nevando. Bueno, ya dejó de nevar, nevó ahorita. Y voy ahí. Ay, Dios, pero me dio un dolor bien fuerte. Que Lili me tiene que estar llamando, mi chinita. No me llamaba porque no sonó. Porque yo abro aquí, ah, para la máscara. Ay, la máscara, Dios mío. Y ahora aquí volvieron a etapa 3. Antes tú podías ir al restaurante y hoy salió las noticias de que ya no se puede volver a comer dentro del restaurante. Ya nos chapamos otra vez. ¿Cuándo se va a acabar esto, señor? Manda algo, señor. Manda algo, por favor, porque ya el mundo no puede seguir así. La economía ha bajado demasiado en el mundo por esto mismo. Acabo de llegar, estoy muerta de tanto la vuelta que yo di hoy. Mi cita fue a la 1, ¿se acuerdan cuando le grabé? Y son las 6 de la tarde, las 6 o las 7, no sé, por ahí es. Quiero mostrarle lo que compré.
Ok, a lo que fui a Best Buy. Esto es un K-pop que compré en Starbucks. Lo voy a poner por aquí un clip cuando lo compré, porque se lo compré a mi hijo. Por primera vez le compré algo a mi hijo trabajando. Esto es una bolsa, una capa que uno se pone para pintarse el pelo, que me había regalado la del beauty y la subí porque me voy a pintar el pelo. Estos son los papeles que tengo que poner. Estos son unos papeles que estaban en mi guagua, mi pasaporte y esas cosas que tenía que subir. Aquí está el cargador de mi laptop. Este me costó 100. ¿Cuánto? 80. Creo que 89. Lo digo ahora. $79. Me costó $79. Compré un mouse de mousepad para poner el mouse, porque el que tengo, lo que tengo es una libreta y quería algo que fuera más suavecito. Este me costó $6.99. $4.99. Y compré este mouse porque el de mi computadora, este, no lo tienen disponible. Me dijo que si me lo pedían, pues podía estar disponible para noviembre 14. Y yo le dije que no, que está bien, que después yo lo pedía. Entonces compré este. Este me salió en $29.99, $30. Este es inalámbrico y es bonito porque cuando se ve aquí, no había blanco, pero yo dije ok, para darle un toque de color, porque yo todo lo tengo blanco. Esto fue lo que compré ahí. Después, cuando salí de las uñas, ay, tengo una basura aquí. Cuando salí de las uñas, me compré esta sombra, que esta no es, esta es una de Tom Ford, creo. Esta me gustó mucho porque es copper. Déjenme enseñársela. Copper, ustedes la ven así, pero es copper. Y me encanta muchísimo porque tiene ese subtono naranjita al final. Fui a Sally porque me quiero pintar el pelo. Y compré este tinte que es bajo en amonía, porque yo lo quería permanente. Y el que no tenía nada de amonía, no había negro. Lo que había era cocoa y no me atrevía a ponerme un color cocoa. Y me compré este negro. Me lo voy a poner y no me lo voy a dejar mucho tiempo. Me lo dejaré entre 15 a 20 minutos. Porque tiene amonía y no me gusta con amonía. Compré la de esto. ¿Cómo se llama esto? La de esto, bien boricua. Ay, Dios mío. La escobilla. Entonces, compré. Le voy a enseñar ahora. Ok. Compré esto, que es lo que va mezclado con esto. Tengo que echarle la mitad a este tubo. Todo lo otro se va a botar porque yo nada más me la voy a poner en la mitad del pelo. Entonces yo tenía un especial que tú elegías cuatro cosas de diferente y por $20. No todo en la tienda, sino algunas líneas. Y ya yo había cogido la de la marca de Ion, de esta marca, pero no quise. Después no me gustó. Yo soy bien picky con los olores en el pelo. Entonces, como tenía que coger cuatro cosas y esto no tenía. Esta línea me encantó cómo huele. Huele a coco, pero riquísimo. Pero no es un coco que molesta, porque hay shampoo que yo he probado de coco que en verdad me molesta. Este no me molesta. Entonces compré la máscara. Esto es una mascarilla para el pelo, pero este lo uso como condition. Entonces cogí dos shampoos para tener uno en reserva, porque el shampoo es lo que más se gasta. Y el living para cuando me vaya a secar el pelo. Y esto fue lo que compré ahí en Sally. Y estas cuatro cosas me salieron por $20, ¿ok? Porque quería chequear un cojín, que por cierto lo compré. Les voy a poner una fotito por aquí. Me compré estos, ¿cómo se llama? Estos colores, que son lápices de color. Y esto me costaron $3.99. Le voy a decir por qué me compré esto. Me compré estos que estaban en especial en $5.49. Y estos me gustan porque la puntita es súper fina. Es justamente para lo que yo lo quiero. La puntita es bien fina. Y me compré este libro. Que yo antes tenía uno más grande. Y después me aburrí y dejé de comprarlo. De usarlo. Y en una de las mudanzas se me perdió. Entonces esto sirve mucho para terapia.
se lo dan a las personas que tienen mucha ansiedad, se lo dan mucho a los viejitos y ese tipo de cosas para que se entretengan. Mira, voy a pintar este. Entonces, yo lo que hice fue que compré esta tablita y me costó, miren, unos $1.99 solamente. ¿Por qué? Porque no me gusta pintar encima del papel para que no se... Aunque el papel, estos papeles son gruesos de este tipo de libro, yo no quería pintar encima para que no se pase. Entonces lo que hago es que lo saco de aquí, ¿verdad? Lo saco de ahí porque se despega y lo pongo aquí y así lo dibujo más firme y no se me daña el dibujo de abajo. Pero sí, me encantó porque yo tenía uno antes y ahora no me acuerdo cómo que se llama este tipo de libro. Se lo voy a poner aquí porque realmente se me olvidó. Y es bien terapéutico. Bien terapéutico. Viene más grande porque yo tenía, era más grande y tenía muchos tribales. Pero este me gustó porque no es tan grande. Este valió $2.99. Y a ver si aquí dice el nombre, Dios mío. Ahora me voy a pintar el pelo para comer porque no he comido nada. Me comí algo de aquí que fui. Y eso es lo único que he comido. Pero realmente necesito comer. Y voy a botar la basura. Me voy a poner el tinte para después comer. Así que nos vemos ahorita. Gracias por verme. Y nos vemos en la próxima. Si no, nos vemos más tarde, mis amores. Bye, bye. Mira qué bello, para el que le guste la cocina colorida. Oh my God, qué hermoso. $12.99. Esto está hermoso.
esto está hermoso, hermosísimo. Todo me gusta. Mira este, $7.99. Oh my god, todo está tan hermoso. Voy a comprar este.